Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este tutorial de Breathe de Pink Floyd. Sí, este temazo lo vamos a ver en una parte y diría que la dificultad está entre media y difícil, ¿sí? Igualmente voy a explicar al principio de este video una manera simplificada de tocar esta canción, ¿sí? Que no sería la manera en que lo toqué en la intro, ¿sí? Bien, los que quieran la partitura o los MP3 se los pueden descargar en la descripción del video. Bueno, vamos a ir en la intro primero con el acorde de Mi menor 9, dice ahí. Pero también podrían hacer Mi menor 7, ¿sí? Este tema juega todo el tiempo con las séptimas y con las novenas de los acordes. A veces se escucha más la séptima, a veces más la novena, ¿sí? Pero bueno, tenemos dos variantes. Mi menor 9, de esta manera. Sol, Si, Re, Fa sostenido en derecha y quinto en Mi en izquierda. Esto es una variante. Y si quieren hacer Mi menor 7, que también es otra posibilidad, pueden hacer esto. ¿Sí? Pueden hacer Sol, Si, Re. Y en vez de tocar el Fa sostenido, tocan el Mi. Esto da otra sensación, ¿sí? Bien. Y el otro acorde que sigue es un La séptima. Que lo vamos a hacer de esta manera. Con Sol, Do sostenido, Mi en derecha. Y bajo en La en izquierda. ¿Sí? En este caso podría ir el dedo 2, si usaron el dedo quinto antes, en el bajo, ¿sí? Entonces la idea es ir jugando con estos acordes. ¿Sí? Pueden hacer, si quieren, 4 veces la derecha y una vez la izquierda. 1, 2, 3, 4... Esta intro juega muchas veces con estos dos acordes, ¿sí? Siempre un Mi menor, después un La séptima, después otro Mi menor, un La séptima, bien. Bueno, vamos a ver dos acompañamientos simplificados, ¿sí? Porque lo que escribí en la partitura es bastante difícil de tocar. El primer acompañamiento simplificado con estos acordes en la intro sería caer primero con manos juntas. Pueden elegir este acorde o este acorde, el acorde que quieran. Yo recomiendo arrancar con este, ¿sí? Después tocan la derecha otra vez. Después el dedo 1 en Sol. ¿Sí? Pa, pa, pa. Sería el ritmo. Después tocan otra vez el bajo con la izquierda. Y después tocan dedo 1. Acorde completo. Dedo 1. Quedándonos al final. Eso, ¿sí? Entonces, todo el acompañamiento 1, simplificado obviamente, sería pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Obviamente ustedes pueden ir jugando y agregando otras notas, digamos, no otras notas, las mismas notas del acorde, pero en diferentes lugares. Pa, 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 pa. Y después, cuando cae la séptima, pueden hacer el mismo acompañamiento, ¿sí? Manos juntas, derecha, pulgar, bajo, pulgar, derecha, pulgar. Pa, 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 un pa, pa. Y después vuelven al Mi menor 7 otra vez. Si quieren pueden repetir el bajo acá. Pa, 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 sí, el bajo. Y cuando cae la séptima, juega mucho con la cuarta, que es el Re. ¿Sí? Hay muchas variantes. El objetivo de esto es que ustedes practiquen y vean e inventen sus acompañamientos con estos dos acordes. Bien, recuerden que la otra variante era con el Mi menor 9. Sí, hay muchas maneras, ¿sí? Bien, y el segundo acompañamiento simplificado que pueden hacer es el siguiente. Caen manos juntas. Después caen manos juntas otra vez. Pero cae este bajo después, ¿sí? Pa, pa. Después, dedo 1, dedo 2 en derecha, ¿sí? Y
y rítmicamente nos queda pa, 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 pa. Y después cae el quinto en mi, ¿sí? Entonces, pa, 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 pa. Y después hacemos, ¿sí? Dedo uno y el acorde otra vez, ¿sí? Entonces tenemos pa, 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 pa. Y a lo último, pulgar, pulgar, ¿sí? Pa, 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 pa. Una vez más. Bien, tocado bien lento una vez más. Bien, y en el La pueden hacer lo mismo, pero en vez de jugar con la octava en los bajos, van a jugar con una quinta, ¿sí? Con La y con Mi. Puede ser eso, con una sola nota ahí arriba que hice, pero en realidad sería... ¿Sí? Bien. Traten de jugar mucho con estos acordes. Bien, después abajo tenemos lo que está en color rojo, que sería el final de la intro, y esta parte simplificada sería Do Max 7 de esta manera. Tocamos 4 veces con derecha Mi, Sol, Si, y en izquierda octava en Do. 1, 2, 3, cua. Después en el Si menor hacemos lo mismo pero con estas notas. Re fa sostenido Si y en izquierda octava en Si. 1, 2, 3, cua. Después Fa Max 7 de esta manera. Sí, con Do, Mi, La y octava en Fa. Después, cuando viene el Sol mayor, lo hacemos solo 2 veces. 1, 2. ¿Sí? 1, 2 con Si, Re, Sol en derecha y octava en Sol en izquierda. Y después una vez de Re7 sostenido 9, que sería este acorde, Fa sostenido, Do, Fa en derecha y en izquierda octava en Re. Y después Mi bemol disminuido con Fa sostenido, Do, Mi bemol y Mi bemol en octava en izquierda, ¿sí? Una vez este, una vez este. Entonces toda la parte en color rojo, recuerden que estoy explicando la manera fácil, simplificada, que no está en la partitura. Vamos a hacer en el Do Max 7, tercer renglón de la intro. 1, 2, 3, Si menor, Fa Max 7, y después dos veces Sol, una vez, y vuelven a la base, ¿sí? Pueden seguir haciendo los mismos acompañamientos durante toda la canción. Y lo que toqué recién en rojo es el estribillo, ¿sí? Así que podrían, con esta información que les di, ya tocar toda la canción, ¿sí? Van viendo los acordes, van viendo los cifrados y van improvisando los acompañamientos con las posiciones que les dije. Mi menor 7 o Mi menor 9 y la séptima. Después está el Do Max 7 acá, Si menor acá, Fa Max 7 acá, Sol acá y después... Re7 sostenido 9, Mi bemol disminuido, ¿sí? Bien, bien, pasemos a la parte compleja, ¿sí? Ahora voy a empezar a explicar desde el principio, pero la manera difícil de tocar la canción, la intro, digamos, lo que está escrito en la partitura y lo que toqué en la introducción del video. Bueno, tenemos primero un Mi menor 9 y vamos a caer acá. Vamos a hacer un arpegio descendente con mano derecha con Re, Si, Sol, Fa sostenido. Y en izquierda la nota Mi con quinto, ¿sí? El bajo cae cuando cae el pulgar en Fa sostenido en derecha, ¿sí? Es como algo que cae y ahí empieza la canción, ¿sí? Bien. Después tocamos Sol, Si en derecha y al mismo tiempo este Mi en izquierda, ¿sí? Con dedo 1. Entonces tenemos hasta ahí. Bien, después tenemos dedo 1 en derecha y después dedo 2 en Si en izquierda. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos. Una vez más bien lento.
Bien. Y después hacemos esto. Mi, si, mi en izquierda. ¿Sí? Y después caemos en si en derecha. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos. Bien. Y después hacemos pulgar. Pulgar, ¿sí? Pulgar en sol. Pulgar en mi en izquierda. Entonces el mi menor 9 del principio de la intro nos queda. Última vez. Fíjense el ritmo. Pa 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 pa. ¿Sí? Bien. En la séptima que sigue hacemos esto. Vamos a hacer lo siguiente, caemos con estas dos notas en izquierda y estas dos notas en derecha. Con 1 y 3. ¿Sí? Cae manos juntas. Después cae a la derecha otra vez. Y después pulgar, pulgar. ¿Sí? Quedándonos pa, 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 pa. Y después caemos en este la con quinto, ¿sí? Entonces, en el la séptima. Y después hacemos esto. ¿Sí? Mi, sol, re. Y después hacemos do sostenido. Y mi con 1 en izquierda, ¿sí? Entonces. Fíjense el ritmo de esto. Pa, 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 pa. ¿Sí? Ta, 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 ta. Una vez bien lento. Fíjense que las manos prácticamente no se mueven, ¿sí? Bien, entonces toco los dos primeros acordes de la intro, ¿sí? El mi menor 9 y el la séptima. Bien, después tenemos un mi menor 9 otra vez, pero esta vez caemos acá. Directamente, ¿sí? Caemos en sol, sí, en derecha y en mi en izquierda. Y después hacemos ese mismo arpegio descendente de antes, pero acá. ¿Sí? Cayendo junto con este bajo. ¿Sí? Y después, ¿sí? Hacemos 2 y 5 en izquierda con si, mi. Entonces. Bien. Y después hacemos si, mi. Y después mi. En derecha, ¿sí? Con quinto. Entonces hasta ahí tenemos el tercer acorde de la intro. Y después hacemos si con dedo 2 y mi con 1 en izquierda, ¿sí? Entonces. Bien, una vez bien lento. Bien, y después la séptima que está en color amarillo, el cuarto acorde de la intro, ¿sí? Nos va a quedar así. Caemos igual que antes, igual que en la séptima anterior. Y después tocamos otra vez con mano derecha, sol, do sostenido. Y después dedo 1 en sol, dedo 1 en mi. Pa, 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 pa. ¿Sí? Bien, y después caemos acá. Re con cuarto en derecha y la con quinto en izquierda. Y después pulgar, pulgar, ¿sí? Uno en sol, uno en mi. Entonces hasta ahí el cuarto acorde de la intro nos queda. ¿Sí? Puede ser así o puede ser así, como quieran.
Puede ser primero el pulgar de la izquierda, después el pulgar de la derecha, o primero el pulgar de la derecha y después el pulgar de la izquierda. ¿Sí? Y después hacemos do sostenido. Y después, otra vez el juego de pulgares. Nos queda rítmicamente esta parte así. Pa, 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 pa. ¿Sí? Una vez más, una vez bien lento. Bien, una última vez. Bien, toco los cuatro primeros acordes de la intro bien lento. Sí, a más velocidad nos quedaría algo así. Vamos ahora con la parte que está en color verde de la intro, ¿sí? Tenemos un Mi menor 7, pero esta es la parte en que se mete la guitarra, ¿sí? Con esta nota. Y vamos a imitar un poco esa guitarra, como se pueda con el piano, porque obviamente es muy distinto el piano a la guitarra. Pero bueno, vamos a hacer este arpegio primero. ¿Sí? Sol, Si, Mi, pero en forma de arpegio con derecha y Mi con quinto en izquierda. Después bajamos con la mano derecha sin soltar el pedal y caemos acá, ¿sí? En sol, si, re y dedo 1 en este mi en izquierda, ¿sí? Bien, después hacemos 1 y 2 en sol, si, ¿sí? Y después hacemos quinto en mi. ¿Sí? Después, primero en sol, en derecha, y segundo en si, en izquierda. ¿Sí? Entonces, traten de memorizar bien ese mecanismo, ¿sí? Que no es fácil. Pa, 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 pa. Ese es el ritmo. Pa, 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 pa. Una vez más. Bien, y ahora hacemos esto. Caemos acá. Re, sol, si. Siguiendo con la melodía que es la guitarra, ¿sí? Y después completamos con dedo 1 en mi en izquierda, ¿sí? Entonces, tocado bien lento entonces el Mi menor 7 de la parte verde de la intro. Bien. Ahora venimos al segundo acorde que es un La séptima y hacemos con mano derecha estas tres notas. Y en izquierda estas dos notas, ¿sí? Caen manos juntas. Hagan un arpegio en mano derecha, ¿sí? Para que caiga más suave. Y después saltan con la derecha otra vez para abajo y tocan estas dos notas, ¿sí? Una vez más. Bien, después hacen pulgar en derecha, pulgar en izquierda, ¿sí? Sol, Mi. Y después caen con quinto en La, ¿sí? Pa, 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 pa. Ese sería el ritmo de la séptima, ¿sí? Pam, 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 pa, pa. Y después hacen esto. Primero, primero en derecha y cuarto en re. ¿Sí? Entonces hasta ahí en la séptima de la parte que está en color verde de la intro nos queda así.
rítmicamente. Pa, 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 pa. Y después al final hacemos do sostenido en derecha y mi con uno en izquierda, ¿sí? Pa, 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 pa. Bien, entonces los dos primeros acordes de la parte verde de la intro nos quedan así. Se dan cuenta que estamos haciendo con la derecha al principio, cuando estamos arriba en realidad, la melodía que hace Gilmour con la guitarra. ¡Pam! Bien, el tercer acorde de la parte verde va a ser un Mi menor 7 y va a ser igual al Mi menor 7 anterior. ¿Sí? Y el último, la séptima de la parte verde, va a ser así. Vamos a sacar el primero. Con el acorde que caían antes, ¿sí? Mi, la, do sostenido con un arpegio. Y cae únicamente el dedo 5 en izquierda en la, ¿sí? Después saltan con la mano para abajo otra vez, con la derecha, y caen acá. Con 1 y 3. Y dedo 1 en mi al mismo tiempo, ¿sí? En izquierda. Caen manos juntas, después caen manos juntas acá. Y recuerden de no soltar el bajo en la. Y después van a hacer sol, re. ¿Sí? Después, quinto en la. ¿Sí? Entonces tenemos. Una vez más. Pa, 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 pa. Y después van a hacer sol, do sostenido. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos. Pa, 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 pa. ¿Sí? El ritmo. Pa, 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 pa. Y después pulgar en izquierda en mi, pulgar en derecha en sol, ¿sí? Una vez más. Tocado bien lento. Bien, toco entonces toda la parte que está en color verde de la intro. Nos queda algo así. Bien, vamos con la parte que está en color celeste, ¿sí? En el segundo renglón de la intro. Ahora se mete un Mi menor 9 y hacemos esto en derecha. Sol, Si, Re, Fa sostenido, ¿sí? Acá arriba. Y quinto en Mi en izquierda, ¿sí? Caen manos juntas. Después saltamos para abajo con la derecha. Y caemos acá. Y el dedo 1 de la izquierda cae en Mi. Sin soltar el Mi grave, recuerden. ¿Sí? Después vamos a hacer sol y si con 1 y 2. ¿Sí? Y después quinto en mi en izquierda. ¿Sí? Y después dedo 1 en sol y dedo 2 en si en izquierda. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos. Rítmicamente, pa, 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 pa. ¿Sí? Una última vez. Y después tienen que hacer esto. ¿Sí? Con 1, 2 y 4. Sol, Si, Re. Y finalmente dedo 1 en Mi. Y ahí termina el Mi menor 9 de la parte celeste de la intro, ¿sí? Fíjense bien el ritmo. Pa, 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 pa. Bien. Después tenemos un La séptima y vamos a hacer lo siguiente.
caemos con un arpegio en derecha en estas tres notas, sol, do sostenido, mi, y en izquierda, la y mi, ¿sí? Después con la derecha bajamos acá, ¿sí? Después hacemos dedo 1 en sol y dedo 1 en mi en izquierda, ¿sí? Después caemos con quinto en la en izquierda. Pa, 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 pa. Y después hacemos pulgar en mi, pulgar en sol en derecha. Para caer finalmente en un re, ¿sí? Entonces, fíjense el ritmo. Pa, 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 pa. Bien, y después hacen do sostenido y el mi una vez más en izquierda, quedándonos. Sí, una vez más. Pa, 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 pa. Última vez. Bien, entonces toco los dos primeros acordes de la parte celeste de la intro, mi menor 9. Bien, y después tenemos un mi menor séptima y vamos a hacer esto. Quedamos acá. Re, sol, si en derecha y en izquierda mi con quinto, ¿sí? Y después con derecha saltamos acá. Sol, si, re y primero en mi en izquierda, ¿sí? Y después sol, si. ¿Sí? Pa, 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 pa. E inmediatamente cae después este mi en izquierda, ¿sí? Pa, 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 un. Bien, después dedo 1 en sol y dedo 2 en si en izquierda. Bien. Una vez más. Una última vez. Bien, y después con derecha venimos acá y después dedo 1 en mi en izquierda, ¿sí? Bien, entonces más. Bien, y después el último acorde de la parte celeste, la séptima, lo hacemos así. Caemos acá con un arpegio, mi, la, do sostenido y quinto en la en izquierda. Después venimos acá abajo, tocamos estas dos y el mi en izquierda, ¿sí? Con dedo 1. Y después hacemos sol, re, ¿sí? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y después quinto en la, ¿sí? Y después primero en sol, tercero en do sostenido, ¿sí? Después dedo 1 en mi y dedo 1 en sol en derecha, ¿sí? Pulgar, pulgar. Pa, 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 pam, pa, pam, 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 pam. Bien, entonces toco los cuatro acordes, ¿sí? De la parte celeste de la intro. Va todo otra vez. ¿Sí? Bien, bien. Después tenemos la parte que está en color rojo en el tercer renglón y vamos a hacer un Do Maj 7 primero de esta manera.
¿sí? Con estas cuatro notas en derecha y octava en do en izquierda, ¿sí? Acá en manos juntas y después tocamos tres veces más el acorde completo, dando un total de cuatro veces con derecha, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, pulgar al final, ¿sí? Vamos a hacer siempre el pulgar al final del acompañamiento. Un, dos, tres, cuatro, pulgar. Y el ritmo sería pa, 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 pa. Bien, hacemos exactamente el mismo acompañamiento en el acorde que sigue, que es un si menor. Sí, el si menor lo tocamos con estas cuatro notas. Y octava en si en izquierda. Después tenemos un Fa max 7 y vamos a hacer este acorde. ¿Sí? Do, mi, fa, la. Octava en fa en izquierda. Y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4 pulgar. Bien, después el Sol mayor que sigue lo hacemos así. ¿Sí? Con Si, Re, Sol y octava en Sol en izquierda. Cae en manos juntas, después cae a la derecha otra vez y después el pulgar, dándonos este ritmo. Pa, pa, pa. ¿Sí? Bien. Y los dos últimos acordes que están entre paréntesis deberían tocarse una sola vez cada uno. ¿Sí? El primer acorde es un Re séptima con la novena aumentada y sería este acorde. ¿Sí? Fa sostenido, Do, Fa en derecha. Y en izquierda, octava en Re, ¿sí? Tocamos solo una vez el acorde con manos juntas. Inmediatamente nos movemos al Mi bemol disminuido. Fíjense que el movimiento es muy poco. Únicamente en derecha cambiamos esta nota por esta, ¿sí? Y en izquierda subimos al Mi bemol. Bien. Entonces voy a tocar todo el tercer renglón de la intro para que vean bien. Bien, y así termina la intro, gente, que es la parte más difícil del tema por lejos. Voy a tocar la intro completa una vez, ¿sí? Bueno, vamos con la estrofa, ¿sí? En la estrofa vamos a tener el acompañamiento con el acorde Mi menor 7 de esta manera. Vamos a caer primero en este doble Mi, si es que tienen este Mi grave en su teclado. ¿Sí? Y va a caer en la derecha este acorde. ¿Sí? Sol, Si, Re, Mi. Bien, después van a tocar de vuelta el acorde, pero cayendo con dedo 1 en izquierda en Mi, en este Mi, ¿sí? Bien. Si quieren hacerlo más fácil, pueden hacerlo así.
pueden caer acá directamente y la segunda vez que cae a la derecha repiten el dedo 1, ¿sí? En el lugar donde estaba. Después van a tener dedo 1 en sol, dedo 2 en si, en izquierda, ¿sí? Entonces... bien. Después van a hacer quinto en mi, en izquierda, y primero en mi, seguido, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos... pa, 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 pa. Ese es el ritmo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Una vez más. Bien, y después completamos con acorde con derecha y primero en mi en izquierda, ¿sí? Una vez más. Recuerden que la otra variante es empezando acá, con la octava esta. Así evitan pegar todo el salto con la izquierda, ¿sí? Lo toco bien lento una sola vez. Bien. Bien, la séptima tenemos ahora en la palabra air y vamos a hacer lo siguiente. Estas tres notas en derecha y quinto en la en izquierda, ¿sí? Después tocamos otra vez el acorde con derecha y dedo 1 en mi en izquierda. Quedándonos esto. ¿Sí? Pa, pa. Después tocamos sol y re con derecha, ¿sí? Con 1 y 4. Y después cae este bajo, ¿sí? Y después hacemos sol, do sostenido, pa, 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 pam, pa, pam. Y después uno y uno, ¿sí? Uno en mi, uno en sol. Bien lento. Bien, entonces los dos primeros acordes de la estrofa, es decir, el primer renglón de la estrofa, nos queda así. ¿Sí? ¿Sí? Bien. El segundo renglón va a ser exactamente igual al primer renglón, pero no va a hacer falta que hagan la octava abajo, ¿eh? Pueden arrancar acá directamente. ¿Sí? Don't be afraid to care. Bien, en ese segundo renglón, si quieren, pueden variar en la séptima del final y hacer lo siguiente. Caen manos juntas. La izquierda cae con estas dos notas y la derecha con estas tres notas, ¿sí? Juntas. Después la derecha cae con el acorde otra vez y hacemos pulgar, pulgar, ¿sí? Pulgar en sol, pulgar en mi en izquierda. Pa, 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 pa. Y después cae quinto en la, ¿sí? Y después hacemos, ¿sí? Pulgar, pulgar, cuarto en re en derecha, ¿sí? Quedándonos esto. Rítmicamente pa, 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 pa. Y después do sostenido en derecha y mi en izquierda con uno otra vez, ¿sí? Bien, entonces el segundo renglón de la estrofa nos quedaría algo así. Bien, toco los dos primeros renglones de la estrofa. ¿Sí?
Bien. Y los renglones 3 y 4 van a ser iguales a los renglones 1 y 2, ¿sí? Si quieren, pueden terminar ligeramente distinto en el último de la séptima de la estrofa, haciendo esto. ¿Se acuerdan que antes hacíamos esto? Re, do, sostenido. Bueno, cambiar este re por un mi. ¿Sí? Pa, 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 mi, do sostenido. ¿Sí? Queda mejor para el enganche después con el estribillo. ¿Sí? Bien. Entonces voy a tocar la estrofa completa una vez. Estribillo va a ser exactamente igual a la parte que está en color rojo de la intro, ¿sí? Y después la estrofa 2 va a ser exactamente igual a la estrofa 1, ¿sí? Después el estribillo 2 va a ser exactamente igual al estribillo 1 y después del final del estribillo 2 terminan en un mi menor séptima, ¿sí? De esta manera. Bueno, gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.